de Murcia, catedrático y de ascendencia chilena, como habrán visto por su apellido, y que es un experto en los temas de Internet de las Cosas, consultor de la Unión Europea en este tema y que además es un referente en los proyectos de Smart Campus de la Universidad de Murcia y también de la Ciudad de Murcia, porque no solo se limita al tema de la universidad, y que hoy nos va a hablar sobre el Smart Campus, de la visión a la realidad, ejemplos prácticos para todos los asistentes de MetaRed. Recordar, como siempre, que la tenemos grabada por si luego alguien la quiere revisar o la quiere reenviar. Y comenzamos ya, Antonio, cuando quieras, a tu disposición. Pues venga, muchas gracias. Bueno, en primer lugar agradecer en este caso a MetaRed, a Tomás y el hecho de invitarnos a hacer esta presentación. Como bien ha dicho en este caso Tomás, mi nombre es Antonio Escármeta, trabajo aquí en la Facultad de Informática y sobre todo de la Universidad de Murcia. Y sobre todo llevamos ya bastantes años en distintos tipos de proyectos relacionados con el despliegue de sensóricas, en este caso en distintos escenarios. Y donde uno de los escenarios, digamos así, de más versatilidad y donde se están demostrando mayores nuevas capacidades de desarrollar servicios, etcétera, en el escenario de los campus, porque al final un campus, siempre digo yo, es una ciudad en pequeño en algunos casos, ¿no? Y tiene todos los típicos problemas que puedes tener en cualquier otra ciudad, ¿no? Y en ese sentido, pues como después veremos, la idea básicamente es que durante estos años lo que hemos ido es desarrollando diferentes tipos de enfoque y soluciones a diferentes aspectos de la ciudad que finalmente, pues, de alguna forma se integran, ¿no?, en lo que es una solución de Smart Campus, que es la que se está desarrollando en este caso en la Universidad de Murcia, con un proyecto que abarca, pues, en este caso, diversos ámbitos, como después verán, y que después lo que hemos hecho es exportarlo, en cierta medida, a la ciudad de Murcia, que es en este caso, la capital de medio millón de habitantes, donde básicamente, pues toda la experiencia que hemos ido desarrollando la hemos volcado en el diseño de un proyecto de Smart City y ahora mismo en lo que es la puesta en práctica del mismo con la integración de diferentes ámbitos de la ciudad, similar a como tenemos en el caso del campus, ¿no? La idea fundamental es que lo que quiero contarles también es que no es solamente puramente investigación, es decir, aquí una de las cosas buenas que hemos tenido y eso es gracias a la colaboración que hemos tenido con Tomás y con los servicios de informática de la Universidad de Murcia, es que ha habido una sinergia, en este caso, entre lo que es la investigación que realizamos nosotros, pero también desarrollos reales en entornos concretos, porque a nosotros nos beneficia, porque tenemos una posibilidad de hacer un campo de experimentación, pero al mismo tiempo la universidad se beneficia porque puede usar esos resultados en soluciones concretas que podemos desplegar en este caso en la infraestructura de la universidad. Y es un poco esa sinergia, yo creo que es uno de los aspectos más interesantes que podemos volcar en este tipo de soluciones, ¿no? Entonces, como he dicho antes, fundamentalmente la parte que tenemos que digamos así, que para nosotros es un aspecto más relevante, son por una parte dos ámbitos, ¿no? Por una parte, que los campus como tal, para nosotros, son un entorno donde claramente podemos explotar y analizar y desplegar soluciones, en este caso para potenciar y mejorar los servicios que se le ofrecen, en este caso, a los estudiantes, a los investigadores y en general a todo el cuerpo de personas implicadas en los ámbitos universitarios. Pero la segunda parte también más importante, donde nosotros quizás hemos trabajado más y es quizás uno de los mensajes, yo creo que clave, es que al final hemos apostado por soluciones de plataformas abiertas y que son interoperables en ese sentido, sobre todo la palabra interoperabilidad aquí es la clave, que nos permiten realmente facilitar la integración de soluciones que se pueden seguir desarrollando paulatinamente y en diferentes ámbitos, ¿no? Uno de los grandes problemas que hay en las ciudades, en este caso, pero también obviamente en los campus, es que hay soluciones muy buenas, pero que se han ido desarrollando para verticales concretos. Es decir, si hablamos de tráfico, si hablamos de gestión de energética de edificios, si hablamos de gestión de las infraestructuras de comunicaciones de las propias universidades, al final son soluciones que son independientes unas a otras y que hasta ahora no hablaban entre sí, ¿no? Lo mismo que pasa en el tema de las ciudades, ¿no? Las verticales de las ciudades son silos que no tienen comunicación. Y una de las, yo creo, grandes apuestas que se han ido haciendo por nosotros, pero también por muchos proyectos que se desarrollan a nivel de la Unión Europea en las que nosotros colaboramos, es el hecho de
que al final lo que la única posibilidad que hay real es que, aunque se hagan soluciones concretas, estas tienen que ser interoperables entre sí. Tienen que hablar, permitir que haya trasvase de información, que haya interacción entre las distintas componentes, y para eso hace falta tener unos estándares o seguir unos estándares bien claros a la hora de permitir esa interacción entre los diferentes componentes y o subsistemas que puedes tener en un sistema, ¿no? En una solución a gran escala, ¿no? Y es un poco, digamos así, la filosofía que hemos ido siguiendo y que de alguna forma está apoyada por un poco por la iniciativa a nivel de la Unión Europea, donde algunos de ustedes conocerán, pero se han desarrollado plataformas, en este caso, sobre todo de gestión de datos, en este caso Fireware, pues, en concreto, que se ha ido utilizando con sus distintas variantes, sobre todo, pero fundamentalmente que el elemento clave ha sido la idea de que al final son componentes independientes, pero que finalmente hablan entre sí utilizando unos estándares de comunicación y de intercambio de modelos de datos, que es lo que al final posibilita que se puedan ir construyendo soluciones en base a piezas que se integran en un puzzle, que es al final el objetivo final, ¿no? Entonces, eso es uno de los temas, yo creo, que son más importantes y que de alguna forma hemos trasladado, por ejemplo, al hecho de la ciudad, ¿no? Es decir, en este caso, en el proyecto que llevamos con Murcia, lo que hemos fomentado el hecho de que, independientemente de las soluciones, independientemente de lo que ya existiese y o lo que se quiera desplegar, cualquier solución, y además así está aprobada por un decreto de la municipalidad, es decir, cualquier solución ICT que se adquiera tiene que seguir unas pautas que permita su integración e interoperabilidad con otros subsistemas que ya existan en ese sentido y que están definidos según estos estándares que he comentado anteriormente. En concreto, en este caso utilizamos ETSI, lo que está proponiendo ETSI con estándar NGSI LD, pero bueno, puede ser eso, puede ser otro, pero la idea básicamente es que facilite ese proceso de intercomunicación, ¿no? Y eso es lo que permite, de alguna forma, que es un poco lo que presenta esta idea de la figura, ¿no? De, al final, integrar todo y permitir que realmente pues, pasemos de soluciones individualizadas, ¿no? Al tráfico, a la movilidad, a la gestión del edificio, etcétera, a una solución global que permita realmente pues, tener todos los procesos integrados y que permita, pues, de alguna forma, pues, diseñar. Al final, lo importante de todo esto es tener algo que nos permita tomar decisiones y tomar decisiones que mejoren la vida, en este caso, del universitario, si estamos hablando de la universidad, o del ciudadano, si estamos hablando de las ciudades, ¿no? Entonces, en este esquema, básicamente, pues, hay tres grandes piezas, básicamente, que de la solución. Por una parte, tenemos la parte de dispositivos, es decir, sensores, etcétera, que ofrecen la capacidad tanto de medir, recolectar información, como también de ejecutar, de actuación, en este caso. Tenemos lo que son las plataformas, en este caso, que son las que van a permitir la gestión e integración de toda esa información desde las diversas fuentes. Y finalmente tenemos, digamos así, la parte que tiene que ver con el desarrollo de componentes que resuelvan y optimicen el ámbito en el que se quiera trabajar a partir de la recogida de datos que están proveniendo de estos dispositivos y que facilite la toma de decisión y, por lo tanto, perdón, la actuación que se tiene que realizar posteriormente sobre esos sensores, ¿no? Entonces, esas piezas son las que tienen que encajar, ¿no? Entonces, lo fundamental aquí, como he dicho antes, es que tanto la comunicación que se va a realizar entre los sensores con la plataforma como la interacción entre las plataformas y las aplicaciones sigan unos estándares, sigan unos formatos que permitan intercambiar y facilitar que se puedan extender a soluciones de diversos ámbitos en función de las necesidades, ¿no? En concreto, como he dicho antes, en el caso nuestro de la Universidad de Murcia, esa idea es la que hemos seguido un poco con que lo que representa esta figura es, al final tenemos una plataforma base que conecta con un conjunto de verticales, ¿vale? Que ya en algunos casos existían, en algunos casos se han ido desarrollando, pero que de alguna forma permite una interoperabilidad entre todos ellos, donde tenemos pues, más de 40 edificios ahora mismo que están conectados. No todos los edificios tienen la misma funcionalidad, porque depende un poco del dinero que se haya podido invertir o también de la fase en la que se nos encontrásemos, pero de alguna forma la idea es que al final podemos gestionar el campus entero desde una especie de gestor, un SCADA, un sistema de monitorización y gestión, que tiene información de los distintos edificios donde estamos realizando actuaciones o estamos recibiendo información en ese sentido. Y además, todo ello, obviamente, con un sistema de gestión de control de identidad que permita, de alguna forma, pues, identificar quiénes tienen capacidades de hacer acciones o quiénes no las tienen, quién puede ver qué información, etcétera, ¿no? Y donde, además, hay un sistema de gestión de eventos que nos permite pues, ir recogiendo esa información desde las diferentes fuentes y que, a partir de las cuales podemos lanzar
distintos tipos de actuaciones, ¿no? Y como ven aquí, la idea es que básicamente eso nos permite tener pues, distintos servicios que son de, o bien de monitorización, para sencillamente saber si hay un incidente, como mecanismos de eficacia energética, como mecanismos de gestión de los temas de relacionados con, la, con, lo, con los parkings y ahí, los aparcamientos dentro, de la, dentro, de la, dentro del campus y, por tanto, aspectos de movilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Que es lo que al final no, no, nos va interesando, ¿no? Todo esto empezó a partir de un proyecto original, que era un proyecto que se llamaba Open Data Project, que le llamábamos. De hecho, el nombre viene antes de que se hiciera famosa la idea del Open Data, ¿no? Es decir, de los datos en abierto, que ahora mismo pues, es una tendencia. Aquí, fundamentalmente, la idea del Open Data era poder tener acceso a todos los datos que pudiésemos tener de gestión y monitorización de los edificios, ¿no? Para lo cual, fundamentalmente, se arrancaron con tres ámbitos. Control de acceso, sobre todo, es decir, el tener identificado, gracias a que la universidad utiliza un sistema basado en tarjetas inteligentes que se utiliza para que se da a todos los, tanto a alumnos como a personal de administración y servicio como investigadores, pues tener mecanismos para identificar quiénes están y quiénes tienen acceso o capacidad de acceso a los edificios, permitir mecanismos de apertura de puertas, control de presencia, etcétera, etcétera. Todo lo que tenía que ver con telemonitorización de los edificios, es decir, saber el estado en que se encontraban los edificios. El problema fundamentalmente, como hemos dicho antes, estamos hablando de 40 edificios que están dispersos básicamente en un área de más de 50 kilómetros, es decir, desde el edificio que está el parque tecnológico, que está a casi 40 kilómetros, el campus de Espinar, donde estamos nosotros, que está a 7 kilómetros del centro de Murcia, y otros edificios que están en Murcia. Al final el problema es que la gente que se dedica al mantenimiento tenía que, pues, de alguna forma, estar pues, volante, ¿no? Yendo y mirando. De esta forma lo que querían era tener información de lo que pasaba en los edificios y en base a eso tomar decisiones de si había que ir, si era una emergencia, si era una actuación que podía retrasarse, etcétera, etcétera. Y posteriormente lo que se lanzó también la idea de eficacia energética. Es decir, si ya que monitorizábamos, ¿no?, el funcionamiento de los edificios, ¿por qué no también intentábamos hacer acciones de mejora sobre lo que era la gestión de los mismos? En este caso, para pues, control de la iluminación, control de los aires acondicionados, etcétera, de tal forma que fuese un sistema mucho más inteligente, ¿no?, que un puro sistema basado en la reacción por parte del usuario, ¿no? Eso nos permitió, en este caso, y en colaboración con una empresa, que es un spin-off de la Universidad de Murcia, concretamente, que se ha ido desarrollando mucha de esta tecnología, para, sobre todo para que al final sea industrializable. Es decir, la idea es que lo que hemos ido desarrollando al final no es un prototipo, no es un desarrollo puramente ligado a la investigación y a grupos de investigación, sino que además posteriormente se ha ido probando como un producto que está industrializado y que se puede pues, utilizar en el escenario realista, porque al final tiene que haber respuestas reales ante los problemas que se puedan hacer de una gestión de este estilo, que tan compleja, ¿no? Entonces, fundamentalmente, el planteamiento que se siguió en el modelo de Smart Campus, que es lo que iremos detallando después posteriormente, es desarrollar un mecanismo que lo que nos permitiese es integrar dentro de un sistema conectado a Internet, fundamentalmente, donde que coincidía además con la época de la evolución hacia la Internet de las cosas, es decir, a que los sensores estuviesen conectados a Internet y pudiesen recibir información y proveer y recibir comandos, o sea, proveer información y recibir comandos. La idea fue básicamente es desarrollar soluciones que nos permitiesen sensorizar, pero al mismo tiempo, y la parte más importante, es cómo integrar sensores que ya existían en los edificios, en la infraestructura de la universidad, etcétera, que no estaba conectado a Internet, pero conseguir que estuviesen conectados a Internet. Es decir, crear una especie de pasarelas, que es lo que ven aquí en estos elementos dentro de la figura, que después detallaremos, que nos permiten integrar sistemas existentes con protocolos propietarios que se integran a Internet, en este caso, y a partir de ese momento se incorporan utilizando, como he dicho antes, estándares para la comunicación y la provisión de información hacia las plataformas, que es la que recoge toda esta información y sobre la cual se construyen los mecanismos para toma de decisión, ¿no? Finalmente, por ejemplo, uno de los elementos, como ven aquí, es un SCADA que se ha desarrollado, que básicamente, pues, con una serie de mapas que le permiten pues, navegar por los campus y saber, pues, ir entrando a los edificios, accediendo a las plantas y viendo el estado a la hora de monitorización o tomando decisiones sobre los distintos elementos dentro del edificio, ¿no?
Pues para eso lo que básicamente la idea es el poder, como he dicho antes, ser capaces de conectar con la infraestructura del edificio y permitir su solución de conexión a este caso a internet, concretamente, ¿no? Con lo cual, pues se desarrollaron estos gateways que de alguna forma, como ven aquí, se empotran en los cuadros eléctricos y que nos permiten, pues de alguna forma, integrarnos con soluciones ya existentes dentro de los edificios, a través de esto es un autómata básicamente, y que por otro lado lo que hace es conectar con la salida a través de a internet utilizando protocolos estándar, como he dicho anteriormente, ya pues comentaremos, pues CoAP, estamos hablando de tecnologías de IPv6 o estamos hablando de MQTT, etcétera, es decir, con cualquier solución que permita al final hablar con un sistema estándar de gestión de datos fundamentalmente. Y al mismo tiempo, pues el edificio, como ven aquí, pues en otros casos se integraron soluciones también para temas de pues, información de estado de temperatura, humedad, etcétera, dentro de los edificios y dentro de las habitaciones para tener ya cada vez, pues dotar de más gestión, información, inteligencia a esa toma de decisiones, ¿no? Al final, como he dicho anteriormente, lo que nos permitía todo este modelo es poder tener una agregación de toda la información disponible. Aquí ven, por ejemplo, distintos planos sobre distintos edificios, como he dicho antes, navegando, permite llegar hasta el elemento último, que es lo que ven aquí abajo, por ejemplo, en el cuadro, donde nos permite pues, identificar el dispositivo al que podemos interactuar, recoger los parámetros del mismo y, por supuesto, definir reglas o definir mecanismos de actuación que se quiera realizar con respecto al dispositivo en concreto, ¿no? Obviamente, en algunos casos, los más inteligentes permiten mayor capacidad de toma de decisión y, por lo tanto, de control sobre el mismo. En otros casos, pues sencillamente son acciones mucho más sencillas, dependiendo un poco, como he dicho antes, de la inteligencia del sistema. La idea es que al final podamos ir evolucionando y a medida que nuevos sistemas se van incorporando, pues ellos se van integrando dentro de la filosofía de la gestión de los edificios y nos permiten, por lo tanto, pues tener un mayor control y mayor planificación sobre qué queremos hacer, ¿no? Concretamente. De hecho, por ejemplo, en la parte de control de eficacia energética, una de las cosas que se estuvo viendo, por ejemplo, aquí ven ejemplos, por ejemplo, en los cuales la idea era, como he dicho antes, no solamente ser capaz de recoger la información y que apareciese el estado en el que se encuentra, sino que también ser capaz de definir reglas de control que nos permitan identificar pues, cuándo arrancar, cuándo apagar, en qué condiciones debe, por ejemplo, reducirse la intensidad lumínica que puede tener una habitación, etcétera, en base a pues, un sistema de toma de decisión, como ven aquí, donde se identifican cuáles son las entradas, concretamente, que tienen en cuenta cuál es la función que se realiza y cuál es la actuación que se puede realizar sobre la misma, ¿no? En este caso, por ejemplo, es un termostato que recoge información de temperatura y en base a eso pues puede arrancar, parar o no, pues por ejemplo, un sistema de aire acondicionado en este caso, ¿no? Lo mismo para sistemas de control de iluminación, ¿no? Bien, en función de intensidades, poder encender, apagar o fijar, por ejemplo, los horarios en los que se arranca o se apaga, por ejemplo, en una planta, por ejemplo, de un edificio, ¿no? En ese sentido, tener en cuenta que esto, por ejemplo, lo importante es que pueda ligarse con otros tipos de servicios, como he dicho antes, como el control de acceso, ya que nos permite no solamente tener información sobre reglas generales, sino que, por ejemplo, tener información de toma de decisión en función de si hay o no hay gente en un momento determinado en una sala o en una planta de un edificio, por ejemplo, va a tener el mecanismo de control de acceso. Como he dicho antes, esto permite después controlar perfectamente soluciones como pueden ser los aire acondicionado, los HVAC, en este caso, que en este caso en Murcia, sobre todo por las temperaturas, pues tanto en invierno pues tenemos para calefacción, en verano lo tenemos para aire acondicionado y al final pues tienes que también regular todo ese tipo de procesos, ¿no? O los controles de iluminación. Concretamente, como he dicho anteriormente, aquí, por ejemplo, se vio que con reglas muy sencillas, es decir, con una inteligencia mínima, ¿no? Se conseguía una reducción de un 23,12% del consumo energético de los edificios, es decir, teniendo en cuenta reglas fáciles de implantar, para justamente pues, no permitiendo que, digamos así, el sistema esté, pues se queden las luces por la noche encendidas, o, por ejemplo, una de las cosas que estamos mirando con temas de aire acondicionado es que normalmente, si hay muchos edificios, intentar que los edificios arranquen en secuencia, no arranquen todos al mismo tiempo, porque eso produce un pico de consumo que normalmente tiene un coste sobre la energía, por ejemplo, ¿no? O sea, son reglas de sentido común, digámosle así, ¿no? Que permiten realmente solucionarse los mecanismos, ¿no?
como he dicho anteriormente, todo lo que nos permite a nosotros es trabajar en diferentes ámbitos e integrar diferentes aspectos, ¿no? Es decir, una vez que somos capaces de sensorizar, como he dicho anteriormente, integrar sensores o dispositivos ya existentes con protocolos propietarios y todo ello volcarlos sobre una infraestructura de una plataforma que nos permite, digamos así, trabajar con los datos y realizar distintos tipos de actuaciones, ya lo que nos permite es especializar o crear diferentes tipos de soluciones o de servicios, ¿no? Que es lo que viene a indicar aquí, ¿no? Tenemos por una parte la parte puramente de monitorización del consumo, es decir, saber qué se está consumiendo en cada sitio. Depende, obviamente, del número de sensores que se despliegue, puede tener mayor o menor control, pero esto puede llegar a tener pues, control hasta a nivel de habitación, ¿no? Concretamente. De hecho, en el parque tecnológico, por ejemplo, que tenemos aquí en Murcia, tenemos un control individualizado por habitación, porque de alguna forma cada habitación puede ser de grupos diferentes y hace falta tener pues, monitorizado el consumo, ¿no? Global que pueden tener cada uno de los grupos que participan, ¿no? Como he dicho antes, no solamente es energía, puede ser agua y puede ser, obviamente, climatización. Al final son sistemas que se integran a partir de, pues, como he dicho antes, utilizar protocolos existentes, que son normalmente propietarios, pero que se integran dentro del modelo de conectividad que hemos dicho anteriormente de Smart Campus, ¿no? En el caso, por ejemplo, uno de los casos que posteriormente, que al principio no teníamos en cuenta y que posteriormente fuimos añadiendo en esa filosofía de incrementar, es, por ejemplo, el escenario de la iluminación, sobre todo la iluminación de lo que es las farolas que están en las calles del campus, en este caso, ¿no? Fundamentalmente, aquí se han desarrollado y se han probado distintos tipos de soluciones, como pueden ver aquí, en las cuales se controla toda una línea iluminación, de farolas, en este caso, de iluminación, directamente. O bien se controlan punto a punto cada una de ellas, en el sentido donde ahí, por ejemplo, hemos estado probando distintos tipos de tecnología. En este caso, bueno, en algún caso utilizamos los dos hilos que dejan libre el cambio a LED de las farolas, por ejemplo, que normalmente utilizan actualmente pues, cuatro hilos, dejan dos hilos libres, entonces se puede utilizar esos dos hilos como un bus de comunicación que nos permite actuar individualmente sobre cada uno de las farolas, en este caso desde un cuadro de mando global, ¿no? O en otros casos en soluciones punto a punto, es decir, podemos acceder a cada farola que tiene un sensor, que tiene a su vez un controlador y sobre los cuales podemos actuar individualmente, utilizando, ahí hemos probado tecnologías LoRa, de Narrowband IoT, etcétera, que nos permiten de alguna forma pues, abaratar costes y al mismo tiempo utilizar las nuevas tecnologías, en este caso, las nuevas medios de comunicación inalámbrica que están especialmente pensadas para usar en el escenario de IoT, ¿no? Aquí también, con unos controles medianamente sencillos, se ha conseguido pues, unos 15% de ahorro anual en los costes de la iluminación, teniendo en cuenta pues, eso, información sobre la cantidad de los horarios, en algún caso, por ejemplo, tenemos hecho solución basada en presencia, por ejemplo, en pequeños parques que tenemos aquí en el campus. La idea básicamente es que durante la noche la intensidad de la lumínica se reduce y en caso de presencia, en este caso de notar que hay algún movimiento alrededor, automáticamente se sube la intensidad de la luz como una medida de protección también de las personas que puedan estar circulando por los parques o parkings que hay en el campus, ¿no? En ese sentido. El otro escenario donde también se ha trabajado bastante y que inicialmente era una vertical separada, pero que al final también, como he dicho antes, se va integrando y al final todo forma parte del mismo sistema, es los mecanismos de control de acceso, en este caso. Y donde aquí tenemos control de acceso, sobre todo para el caso de parkings de la universidad. Hace tiempo, y dado el caos que se producía con los alumnos, con los coches que entraban al campus, etcétera, pues lo que se buscó fue básicamente una solución de control, de tal forma de que pues, se tiene una información de la ocupación de los parkings y mediante un sistema de barreras y en este caso de otros sensores, lo que se hace es identificar cuántos han entrado, cuántos han salido y eso es lo que se les da esa información sobre el número de parking libres que hay en un determinado área de parking, ¿no? Y además para acceder y para poder levantar la barrera se utiliza el control de acceso que he dicho anteriormente basado en las tarjetas que utilizan cualquier miembro de la comunidad universitaria, con lo cual esa tarjeta es pues una tarjeta inalámbrica que igual que sirve para entrar a los despachos en el caso del profesorado, ¿no?
al despacho del, o al edificio en el que uno trabaja, también le permita pues, acceder con prioridad, por ejemplo, a la zona de parkings que se han desplegado en la universidad, ¿no? De esa forma, además, como después veremos, lo que tenemos es la información que estamos recibiendo de ocupación de los parkings, también es fundamental porque nos permite introducir información en la plataforma de Smart Campus, porque ahora, por ejemplo, lo que hacemos es, eso nos permite a su vez dar esa información a los universitarios a través de una aplicación, pero también nos permite dar de recomendaciones, es decir, si sabemos que un parking se está ocupando y además sabemos ahora mismo que a través de las entradas que se producen en el campus se está produciendo un ingreso por una determinada zona, podemos diverger o recomendar al usuario que vaya a una parte diferente del campus a aparcar, porque lo más probable es que pues, donde esté yendo, a lo mejor va a estar lleno en los próximos minutos, ¿no? Con lo cual, esa información que antes estaba desconectada, ahora está conectada porque básicamente los dos subsistemas se integran entre sí y nos permiten que esa información nutra lo que es la toma de decisión a la hora de la gestión de la movilidad en el campus concretamente, ¿no? Aquí también tenemos no solamente temas de coches, sino que también desde hace tiempo se ha desarrollado, ya hemos así como he dicho antes, otros mecanismos ligados con la gestión. Por ejemplo, los temas de bicicletas, es decir, el poder usar sistemas de bicicletas compartidas. En este caso hay también distribuidas por toda la ciudad y también en el campus unos espacios, creo que pueden ver aquí, que permiten guardar, aparcar las bicicletas, por ejemplo, si quieren que estén más protegidas. Que también se liga todo ello con el tema, como he dicho anteriormente, del uso de la tarjeta, los controles de acceso y toda la información que tenemos, como he dicho antes, de ocupación y de etcétera dentro del campus concretamente. Y además, en paralelo, surgió la idea, ya un servicio de la propia universidad, es decir, el hecho de, ya que estábamos monitorizando, ¿por qué no monitorizar los vehículos de la propia universidad, ¿no? La universidad tiene un parque móvil, en este caso, de unos 50 o 55 vehículos que se utilizan por parte de los servicios de la universidad, y la idea básicamente fue, pues bueno, también integrar en la plataforma la información de localización, originalmente era el primer objetivo, pero posteriormente también de toda la información que pudiésemos sacar de los buses que existen en los coches, para saber también, pues eso, temas de uso del coche, consumos, posibles fallos, etcétera, etcétera. Es un poco de comportamiento, que lo que nos permite de alguna forma también es identificar pues, cómo se están haciendo uso de esos recursos y poder planificar, por ejemplo, paradas futuras en caso de que se identifique que un coche pues, puede tener un problema debido a algún tipo de información que hayamos recuperado del mismo, ¿no? Como he dicho anteriormente, esto que en su momento era una cosa separada, posteriormente también se integra. ¿Por qué nos interesa tener? Porque al final es una información adicional que es lo que permite dentro de, en este caso, el gestor, obviamente esto no es para a lo mejor para el alumno, pero sí que para el gestor de la infraestructura del campus, le permite tener una información más completa sobre dónde hay problemas, por ejemplo, a través de la monitorización de los edificios, pero también dónde tiene en un momento determinado un personal desplazado para permitir, por lo tanto, justamente realizar ese tipo de posible matching que le permita, pues, de alguna forma identificar que determinado personal puede, a lo mejor, desplazarse posteriormente a un punto donde se está produciendo una necesidad, concretamente. Con lo cual, como he dicho anteriormente, todo, al final son integración que da capacidad para nuevas ideas, nuevas soluciones que se pueden ir desarrollando en función de las necesidades del campus, ¿no? Un elemento adicional que hemos integrado últimamente es la idea también de intentar mejorar lo que es la gestión dentro de los propios edificios, en lo que es de los espacios de los edificios, ¿no? De hecho, una de las cosas que estamos trabajando aquí desde ya hace un par de años y que ya se está integrando también como parte de la plataforma, es apoyar al sistema de localización interior en edificios. Fundamentalmente el objetivo es que, como saben, cuando estás fuera o con el uso de GPS, pues no tienes demasiados problemas, pero cuando entras en edificios, normalmente tienes una serie ya de limitaciones, ¿no? Entonces, aquí lo que se ha intentado hacer es jugar con distintas tecnologías, concretamente, que nos permitan, en este caso, utilizando bien la información que nos provee la Wi-Fi dentro de los edificios, como también hemos situado pues, distintos tipos de beacons basados en Bluetooth Low Energy,
concretamente, que nos permitan un poco mapear la información sobre localización de las personas, pues en este caso, de personas que requieran en un momento determinado, además, sobre todo, ser localizadas, por ejemplo, que nos permita de alguna forma pues, tener ese tipo de información. Y el objetivo final, en lo que estamos ahora mismo, es poder, por ejemplo, si tienes identificada a la persona dentro de ese edificio y hay un posible problema, imagínense un accidente o un incendio o lo que sea, ser capaz de remitir la información a esa persona sobre las formas de salir del edificio, o sea, vías de escape personalizadas. O si esa persona es una persona con necesidades especiales, poder tenerla localizada para que nos permita desplegar y hacer que alguien vaya a ayudar a esa persona a la hora de poder sacarla de ese edificio porque es una persona ciega o tiene alguna minusvalía que de alguna forma no le permite salir por sí sola, ¿no? Con lo cual, nos permite tener una información, obviamente esto es voluntario del universitario, pero sencillamente aquellos que lo necesitan pueden desplegar una aplicación, pueden instalarse la aplicación y pueden dar esa información sobre su localización que nos permita pues, de alguna forma tomar de decisión. Esto también ahora mismo también los interesa porque ya no hace falta, no para la parte de aplicación, pero sí utilizando los distintos sensores, como ven aquí en el ejemplo del edificio. La idea de los distintos sensores, lo que me permiten también es también permitirnos obtener información sobre cálculo de volumen de personas alrededor de un determinado área, por ejemplo, para identificar zonas de congestión o si se está produciendo en un momento determinado en un punto de la universidad o en algún hall de algún edificio, pues una concentración excesiva de personas que puede ser indicativo de un posible problema, ¿no? Básicamente ahí lo que hacemos es, utilizando toda la sensórica y a través de, normalmente a través de la información que nos podemos obtener por los móviles de las personas, en este caso bien por la Wi-Fi, bien por el, como he dicho antes, por el Bluetooth, etcétera, se hace una especie de sistema de conteo que permite pues, identificar o lanzar alarmas en caso de posibles congestiones, ¿no? Concretamente. El otro elemento también, que eso también nos sirve, como he dicho anteriormente, para el tema de identificación de personas dentro de salas o de clases, en caso de necesidades de, como he dicho antes, de respuesta, ¿no? Ligado a esto, una de las cosas que hemos hecho también es un sistema que está, en este caso, se patentó además por la universidad, que era el tema de, como he dicho antes, como un proceso para mejora de la gestión de los recursos, es cómo permitir que a través del sistema que tenemos de tarjeta, distintos elementos de la infraestructura, en este caso el proyector, la cierta número de iluminación del edificio, el arranque o no del aire acondicionado, etcétera, está supeditado, por ejemplo, al hecho de que un profesor o un responsable esté en esa sala. Es decir, la idea, el objetivo era evitar que salas fuesen utilizadas sin ningún tipo de control y, por lo tanto, pues que pudieran generar un consumo en un momento determinado que no estuviese, que no fuese necesario. Con lo cual, el objetivo fundamentalmente era tener una especie de mecanismo de garantizar que si una sala se usa es porque alguien tiene una clase en ella o tiene una reunión o tiene lo que sea y gracias a su presencia, en este caso mediante el uso de la tarjeta, automáticamente identifica que esa sala está activa, por lo tanto los distintos recursos ligados a esa sala pueden funcionar. En este caso se encienden o están habilitados para que se puedan utilizar, ¿no? Eso también produce un ahorro de consumo que no es pequeño, porque de alguna forma lo que permite de alguna forma es espacios que normalmente a lo mejor se quedan encendidos, el proyector, el aire, la luz, etcétera, durante horas sin uso, pues de alguna forma se optimiza el recurso ligado al mismo en este caso, ¿no? Y por último, ya de las últimas cosas que hemos estado haciendo, también porque ha surgido como consecuencia de todo este proceso, como he dicho antes, de colaboración con nuevas necesidades, es sobre todo la parte que tiene que ver con, no solamente como antes, que he dicho antes, la monitorización, sino que también trabajar en lo que son identificación del sistema de distribución que tiene de agua dentro del propio campus. Como he dicho antes, el campus tiene pues su, tenemos de hecho hasta una depuradora dentro del propio campus, pues la idea era monitorizar y actuar sobre ese tipo de infraestructura, ¿no? También mantener con mecanismos de control de calidad, de evaluar la calidad del agua, en este caso, y sobre todo pues alertar ante posibles averías o posibles situaciones que impliquen algún tipo de necesidad de actuación concretamente, ¿no?
Finalmente, una de las estas de las últimas cosas que el, sobre todo la universidad está cada vez más interesada, es también una especie de control. Claro, el problema, como hemos dicho, que el campus es un campus muy grande. Tenemos hasta aquí entran y salen diariamente más de 20.000 20.000 coches. Estamos hablando de un espacio relativamente amplio. Y una de las cosas que la universidad está interesada en el hecho de alguna forma monitorizar pues, diferentes temas medioambientales, ¿no? Y en ese sentido, pues lo que se ha hecho, se ha desplegado una serie de este caso, de estaciones meteorológicas, más estaciones con monitorización de partículas en el aire, etcétera, de tal forma que nos permitan tener información en tiempo real de la situación en el campus y en caso de pues, posibles necesidades, etcétera, ¿no? Y además ahí se ha metido, por ejemplo, como ven aquí, la parte de gestión de residuos. Lo pongo la parte medioambiental porque de alguna forma aquí lo que se buscaba era evitar tener que los contenedores de basura tener monitorizado su estado y permitir identificar cuándo es necesario ir a descargar o a recolectar basura, y además los distintos tipos de basura, es decir, como tenemos contenedores de diferentes tipos de productos, pues tener un poco toda esa información monitorizada y evitar que haya que ir desplazarse innecesariamente, o a la inversa, es decir, que haya que ir más asiduamente a determinados puntos, sencillamente porque el control es mucho más, interesa tenerlo mucho más continuado, concretamente en el mismo, ¿no? Y ligado con el tema, con los dos aspectos anteriores, una de las cosas que se ha trabajado también últimamente, como aquí tenemos muchos laboratorios de grupos de investigación que manejan productos químicos, concretamente, pues se ha hecho un mecanismo también de integración dentro del sistema de control de Smart Campus, el hecho de, sobre todo, por ejemplo, la monitorización de los frigoríficos, que son para ultracongelado, es decir, de menos 40 y menos 80 grados, concretamente, que normalmente tienen productos que son que no pueden variar mucho la temperatura porque son productos para análisis y cosas de este estilo, y al mismo tiempo temas de, por la otra parte, la parte que tiene que ver con la propia contaminación que se puede producir en un momento por el hecho de posibles fugas de gases, ¿no? Como ven aquí, toluenos, CO2, NO2, etcétera, etcétera. De la forma de que se monitoriza, además se lanza alertas en caso de detectar algún fallo, o por el ultracongelado, o bien por la emisión de gases, pero al mismo tiempo se actúa, en este caso, por ejemplo, introduciendo una ventilación inteligente de los espacios, por ejemplo, en caso de que se detecte que aumentan un determinado tipo de gas, el hecho de poder responder rápidamente con un incremento de la ventilación para de esa forma pues, prevenir posibles situaciones futuras de peligrosas, concretamente, ¿no? Como he dicho anteriormente, todo eso integrado con un sistema de alertas, etcétera, que es al investigador se le notifica de que está teniendo un problema, ¿no? Y por último, pues la parte que tiene que ver con gestión fotovoltaica, que también se ha integrado, es parte de la parte de gestión energética, fundamentalmente donde tenemos, pues eso, pues múltiples paneles desplegados, perdón, en los distintos parkings de la universidad, que generan, en este caso, energía. Y por lo tanto, pues se están continuamente monitorizando, integrando y saber exactamente cuál es la generación que se está produciendo. Sobre todo pensando en posteriormente pues, tener un sistema integrado tanto de generación como de consumo y de almacenaje, que es lo que estamos mirando ahora mismo, de ver también sistemas de almacenaje que nos permitan pues, hacer un uso efectivo de la energía generada en los momentos que sean más necesarios, ¿no? Aquí en España, sobre todo, ha costado mucho el que la ley se modificase para permitir este tipo de actuaciones. Ahora ya se permite, con lo cual, pues bueno, ya estamos en un plan. De hecho, hay un par de proyectos que se han lanzado en los cuales, pues justamente, vamos a hacer el sistema de integración para gestionar la demanda-respuesta basado en el sistema de la generación, pero también en el almacenaje en ese sistema. Bien, bueno, y como he dicho anteriormente, todo esto nos permite pues, un mantenimiento predictivo de la gestión, información de situaciones, mejora del cliente en el sentido de los usuarios, en este caso de la universidad, etcétera, ¿no? Concretamente, ¿vale? Que nos permite, por ejemplo, en el caso de los proyectores, el saber pues, el tiempo de hora que le quedan de bombilla y permitir, pues, cuando se sepa que va a vencer el tiempo, pues mandar a alguien a cambiar la bombilla y evitar que pues, un profesor llegue y se encuentre con que no puede dar la clase sencillamente porque no puede proyectar y porque se ha fundido la correspondiente bombilla, ¿no? En ese sentido. O lo mismo con temas como he dicho antes, limpieza de los aire acondicionados, que normalmente pues, ya alertan los de ahora pues, cuando hay que limpiarlo para evitar justamente posibles obstrucciones, etc. ¿Vale?
Bien, bueno, son, como he dicho antes, múltiples soluciones que de alguna forma pues, hemos ido integrando y que al final la ventaja, como he dicho anteriormente, es que de soluciones individualizadas, lo que hemos ido es integrando soluciones a partir de las distintas existentes e integradas todas ellas en la gestión global que tenemos de la universidad en este sentido, ¿no? Por acabar, sencillamente, indicarles, como he dicho, es que esta idea no es una idea que solamente se podemos usar en el campo, sino que fundamentalmente, por ejemplo, la hemos exportado, en este caso, a la ciudad. Murcia tiene un proyecto que se llama Smart City, se llama Mi Murcia. La idea básicamente es desarrollar una plataforma de gestión de ciudad inteligente que permita que el ciudadano reciba y vea la información que es estrictamente necesaria para él, es decir, se personaliza para el ciudadano a partir de las distintas fuentes de información. Y donde fundamentalmente lo que hemos hecho es la misma plataforma, como he dicho anteriormente, nosotros hemos adoptado originalmente la plataforma basada en Fiverr, que nos permite, pues, como he dicho antes, que sea abierta, interoperable, que nos permite pues, utilizar una serie de estándares de una forma bastante cómoda. Hemos desarrollado, en este caso, lo que es la especificación del pliego del proyecto y hemos desarrollado pues, un piloto de despliegue para ir viendo cómo se integraban todas las soluciones. Entonces, igual que hemos comentado en el campus, pues aquí pueden ver, por ejemplo, ligado a un mapa de la ciudad, pues, por ejemplo, en un barrio se han hecho versiones personalizadas por barrios, por cada barrio, pues informa de cuáles son los distintos elementos sensóricos que se han integrado, ¿no? El alumbrado, como ven aquí, ambientales, la gestión de aparcamientos, de bicicletas, los aparcamientos de vehículos, la información sobre movilidad de los autobuses, etcétera, utilizando la misma tipo de tecnología y la misma tipo de principio que hemos hecho en el campus, de la Universidad de Murcia. Se ha hecho una gestión de incidentes, por ejemplo, para identificar cuando hay un problema en la calle, puedan mandar una notificación al ayuntamiento identificando que existe ese problema, y etcétera. Y finalmente ya, para esto sí que concluyo, sí, una de las ideas que además hemos ligado tanto a la parte de Smart Campus como a la parte de Smart City, es lo que le llamamos el Open Innovation Lab, ¿no? Es decir, nuestro objetivo, y esa es la ventaja de nuestra colaboración que tenemos con la universidad y con los servicios centrales de la universidad, es el hecho de poder utilizar el campus fundamentalmente como un laboratorio vivo para probar, concretamente, ¿no? Es decir, es permitirnos desplegar soluciones, validarlas y saber que una vez que funcionan se pueden convertir en una solución estable, industrial, un producto que puede salir a la calle y posteriormente venderse a través de empresas o a través de colaboraciones como tenemos con otras universidades, ¿no? Y la idea básicamente al final es también promover un poco el que si somos capaces de gestionar toda esta información y hacerla disponible, terceras partes pueden inventar nuevas soluciones que originalmente no estaban pensadas, ¿no? De hecho, aquí les muestro, por ejemplo, un ejemplo que hicieron, de hecho, un alumno, concretamente, que a partir de la información que teníamos de aparcamientos en la ciudad de Murcia, lo que desarrolló es un sistema de predictivo que dice a cierta hora del día y un día de la semana cuál es la probabilidad, y eso es el color que ven ahí asociado, la probabilidad de encontrar aparcamiento en esa zona. Concretamente, no te dice si hay o no hay, te dice la probabilidad que vas a tener en base a un análisis de los históricos de ocupación de los parkings que se encuentran en esa zona, en las zonas de Murcia, ¿no? Similar a como estamos haciendo en el caso del campus, ¿no? Y eso fue una idea que, digamos, se desarrolló por parte de un alumno a partir del acceso que le dábamos a la fuente de información a partir de la plataforma. Y nada más por mi parte, sencillamente comentarles, como he dicho anteriormente, que la idea fundamental de toda esta presentación es dos cosas, es decir que primero, los campus son una plataforma ideal para experimentar el uso de las tecnologías, de nuevas tecnologías, como puede ser el Internet de las Cosas y como puede ser el uso de plataformas que he dicho antes, de gestión de datos, como la que hemos comentado, y que además yo creo que la parte fundamental es que nos permiten realmente buscar soluciones reales, que es lo que también presentamos ahí, es decir, no solamente son en teoría o quedan bonitos en papel, sino que además hechos concretos que pueden realmente mejorar la vida de, en este caso, de los universitarios, cuando estamos hablando del campus o del ciudadano, estamos hablando de la ciudad, a partir de la posibilidad que ofrece la integración y la interoperabilidad de los sistemas y, sobre todo, la capacidad de poder resolver problemas
de los distintos aspectos de la ciudad, pero sobre todo integrando información, como he dicho anteriormente, de los distintos tipos de subsistemas, ¿no? Porque al final la gracia no está en una única vertical, sino que en la inteligencia que se puede crear a partir del intercambio de información y la flexibilización en la recogida de datos, que yo creo que es la parte más importante de este tipo de soluciones, ¿no? Y nada más, quedo disponible para cualquier pregunta, crítica, o que me lancen tomates, o como quieran. Bueno, tomates, lo bueno que tiene un webinar es que no se puede lanzar. Bueno, puede ser virtual en ese sentido. Efectivamente. No, muchísimas gracias, Antonio, por la presentación extensa, completa y muy clara, como siempre. Sí que yo tenía alguna pregunta, pero de entrada ya hay una pregunta en el foro de Miguel Peña. Pregunta, hace dos preguntas y luego a los panelistas, o por supuesto le daremos voz para que hagan la pregunta que deseen, y al resto de participantes a través de la opción de preguntas y respuestas del webinar. Y yo también tenía alguna sobre el firewall como estándar, pero bueno, no quiero empezar con la mía. La que decía Miguel Peña es, ¿hay algún tema de confidencialidad en la gestión de ubicación de personas que has mencionado? Esa es la primera. Sí. Sí. De hecho, pues he comentado, sí, la idea nuestra al final es, sobre todo desde que se puso en práctica en Europa lo que es la ley de protección de datos a nivel europeo, fundamentalmente cualquier servicio que implica localización al final implica una autorización por parte del usuario. Entonces nosotros fundamentalmente lo que hemos planteado, pues eso que decía yo antes, es personas con necesidades especiales o aquel que quiere como tal ser localizable. De hecho, pongo un ejemplo no muy bonito, pero que de alguna forma representa el caso este. Ha habido en algún momento una agresión sexual a una estudiante, y la idea es que este tipo de personas, para evitar posibles situaciones en el futuro, es decir, si ella quisiera, en este caso, ¿no?, o cualquier otra, estar localizable, ese sería el clásico de escenario que tenemos para posible uso de este servicio. Esa es una. Y la segunda, que es el caso más concreto que tiene que ver con donde, digamos, si la privacidad en un momento determinado puede no saltarse, pero sí por ser relajada, en concreto en el caso de personas con discapacidades que necesitan atención especial en caso de emergencia. La idea, y para eso hemos desarrollado una solución que teóricamente, digamos, en condiciones normales esas personas no tienen por qué estar localizables, pero solamente en el escenario de un peligro, intentamos identificar a aquellas personas con esas condiciones que nos permiten de alguna forma tomar una actuación, porque al final es un mecanismo de salvaguarda para ellas también, básicamente, ¿no? Pero vamos, el modelo general es que tiene que haber una autorización expresa de la persona a participar, en este caso, o a usar la aplicación. Pregunta también Miguel Peña Azpiri, si además de las mejoras para la administración y la gestión de la universidad, las economías, los mejorativos son evidentes, pregunta que si hay alguna solución implementada o futura que directamente redunde en beneficio de los estudiantes. Sí, bueno, la idea básicamente, sobre todo como he dicho anteriormente, lo que intentamos es que al final para nosotros no haya distinción entre estudiante y profesores o personal de administración y servicios, en el sentido de que al final, por ejemplo, si hablamos del parking, como he dicho anteriormente, es un servicio genérico que cualquiera dentro de la universidad lo puede utilizar. Lo mismo los mecanismos de control de acceso. Es decir, al final son servicios generales que tienen que ver, quizás lo más específico es lo que tienen que ver con monitorización de edificios, porque al final no es el estudiante ahí, pues tiene poco interés, ¿no? Pero en general, digamos así, nuestro planteamiento, el general cuando vemos muchos tutores, es que la mayor parte de la información, si es útil para cualquier colectivo, puede ser utilizable a través de cualquiera de los mecanismos que tenemos, ¿no? Y lo que sí que tenemos, como he dicho anteriormente, es que determinado tipo de información que tiene que tener, por eso la parte que he dicho al principio, la parte que tiene que estar ligada con control de acceso y sobre todo con gestión de identidades, concretamente, el hecho de poder resguardar y proteger cierto tipo de controles, por ejemplo, que no pueda encender y apagar el aire acondicionado de un edificio, pues una persona que no esté autorizada, que sea profesor o no sea profesor, básicamente. Muy bien. Otra pregunta es que si podrías especificar las directivas o protocolos en las cuales se han basado de la comunidad europea. Sí, como he dicho anteriormente, fundamentalmente nosotros lo que estamos utilizando ahora mismo son, nuestra plataforma, como he dicho anteriormente, utilizamos Fireware. Fireware, como saben, es un proyecto que se desarrolló por la Unión Europea, donde se invirtió para crear una plataforma de gestión de datos
que fuese abierta, en este caso, y en la que se han desarrollado numerosos componentes que van desde la parte que tiene que ver con la recogida de datos hasta lo que es la parte de gestión de Big Data, ¿no? Asociado a la información. Nosotros lo que hemos hecho es, sobre todo, digo, nosotros utilizamos Fireware, pero fundamentalmente lo que utilizamos de Fireware no es necesariamente Fireware, es nuestro objetivo es, ahora mismo existe en Europa, en la comunidad a nivel europeo, en ETSI, que es un organismo de estandarización europeo, existe un grupo de trabajo específicamente orientado a lo que es el modelo de datos que soporte la interoperabilidad. Ese grupo es el que trabaja, se llama ETSI SIM, de Common Information Model, donde se está desarrollando y se propone el uso de un estándar que es NGSI LD, ¿vale? LD por Linked Data, ¿no? En ese sentido. Entonces, nuestro modelo es que todo lo que tenga que ver con intercambio y gestión de datos debe soportar NGSI LD. Lo utilizamos como modelo, que es un modelo de intercambio y al mismo tiempo un modelo de modelado de datos, que permite posteriormente sobre ella implementar diferentes tipos de ontologías. Existen mapeos de ontologías diversas hacia lo que es NGSI LD como modelo de intercambio y de interoperabilidad. Eso por una parte. Por la parte que tiene que ver con recogida de datos, fundamentalmente ahí nosotros trabajamos y seguimos la línea de tecnologías basadas en este caso fundamentalmente MQTT, interfaces REST y uso de CoAP. CoAP sobre todo pensando en sensores basados en IPv6, concretamente. Entonces son los tres estándares que seguimos a la hora de integración de datos. Y finalmente, lo que es la parte de lo que es comunicaciones, ahora mismo lo que soportamos o la idea que tenemos en todos los desarrollos es soportar obviamente conectividad Wi-Fi, pero después ya ahora mismo tenemos 3G, 4G si quieren, y específicamente para sensores, LoRa y Narrowband IoT. Esos son, digamos, el colectivo, si quieres llamarle así, de tecnología que estamos integrando en todas las soluciones y que de alguna forma la hacemos porque seguimos de alguna forma los estándares que se apoyan a nivel de la Unión Europea. Muy bien, Antonio. Tenemos dos peticiones de preguntas de Jorge Bosio, el secretario ejecutivo en Perú, y de Ernesto Chinques, en Argentina. Jorge. Sí, hola, si me escuchas bien, sí, efectivamente. Sí, sí. Muchas gracias, Antonio, por la explicación. La verdad, muchas ideas para avanzar en implementaciones, como estamos trabajando aquí en las universidades en Perú y me imagino que en muchos otros lugares, para administrar mejor nuestros recursos y hacer un uso eficiente de los servicios que ponemos a disposición de los estudiantes. Yo tenía una consulta sobre el manejo de la localización de los estudiantes para situaciones de emergencia, porque nosotros habíamos estado también trabajando en un esquema similar al que ustedes señalan. Nosotros, como muchas universidades, tenemos una aplicación estudiantil que los estudiantes descargan para ver su situación en los cursos, sus calificaciones, sus asistencias, etc. Y queríamos utilizar esa aplicación precisamente para poder brindar información sobre rutas de escape. Porque nosotros, bueno, acá en Perú estamos en una zona sísmica, zona del cinturón de fuego del Pacífico. Aquí los sismos son muy, muy frecuentes y el riesgo de un sismo muy, muy importante está siempre latente. Entonces, es muy importante que los estudiantes sepan cuál es la ruta de escape más cercana del campus hacia la zona de seguridad del lugar donde se encuentran. Entonces, lo que queríamos era precisamente poder estar en la capacidad de enviarles un mensaje personalizado al estudiante, al celular del estudiante en el lugar donde se encuentra, indicándole la ruta de escape. Uh-huh. Pero la dificultad que hemos tenido, y ahí es donde viene mi pregunta, y es que los estudiantes utilizan esta aplicación solamente cuando la necesitan. Es decir, prácticamente la descargan, la usan en la época de exámenes y la vuelven la eliminan hasta la próxima etapa de exámenes y la vuelven a descargar y están así, porque no están permanentemente conectados a la aplicación. Sí. Comentaste que la aplicación que usan ustedes es una aplicación de tipo opcional. No, sí. En la nuestra también es opcional. Sí, parecido a la que es. Sí, claro. Sí. Por lo tanto, realmente el mensaje no llega a todos los estudiantes. Sí. Y queríamos, y nosotros estamos utilizando el tema de la aplicación enlazada a la ubicación de la antena de Wi-Fi. Porque sí. Eso es lo que nos da una ubicación más cercana hacia más en qué edificio estás, en qué piso te encuentras.
pero también la dificultad que hemos tenido es que los estudiantes cada vez más están optando por no utilizar el Wi-Fi de la universidad, dado que tienen planes de datos ilimitados y que les dan mayor flexibilidad, entonces con lo cual perdemos ese tema de la ubicación. Sí. Escuché que señalabas que utilizabas también beacons de baja carga. Sí. Entonces, ¿cómo están funcionando el tema de los beacons? ¿Si les está ayudando? ¿Si es una alternativa válida para esta situación que enfrentamos las universidades en el contacto con nuestros estudiantes? Sí. Bueno, con respecto a lo que dices tú, el problema de la aplicación es la, pero esa es un problema difícilmente resoluble, en el sentido de que al final tiene que ser algo que el usuario tenga interés en utilizar, porque si no al final no le pueden dar la información, en ese sentido. Nosotros lo que ahí intentamos trabajar también con el hecho de crear algún canal alternativo en la cual poder dar esa información que no fuese necesariamente a través de la aplicación. Y bueno, pero es un tema que yo creo que tiene más trabajo, me refiero, en el sentido de un tema más bien de identificar cómo conseguir esa comunicación permanente, ¿no? Respecto a la otra parte, justamente, bueno, uno de los temas que nosotros buscábamos al final era el también poder tener identificado al usuario ahora mismo, no solamente por, y eso es un tema que estamos mirando también con los operadores, es que justamente la posibilidad que ofrece 5G ahora mismo va a ser el hecho de que la localización que vas a poder dar a partir de las microceldas va a ser muchísimo mejor, con lo cual, digamos así, incluso utilizando lo que tenemos, eso ya es una parte de experimentación que estamos mirando ahora mismo con los operadores, el hecho de en qué medida la localización que nos va a dar directamente el operador, en ese sentido, a través de la triangulación con las estaciones base, va a ser suficientemente adecuada como para darnos información dentro de localización dentro de edificios. Esa es una de las líneas en las que nosotros estamos trabajando, te digo como complementario a lo que tú, al otro que has dicho, ¿no? El tema de los beacons es sobre todo porque incluso utilizando la Wi-Fi dentro del propio edificio, hay veces que hay zonas oscuras, hay zonas en las que es muy difícil identificar si es una planta, ¿no? O sea, depende del nivel de despliegue que tengas de wifi dentro de los edificios, ¿no? Pero incluso siempre en algunos casos necesitas algún tipo de elemento adicional. Entonces, empezamos a trabajar con la solución de Bluetooth Low Energy, en este caso a través de situarnos en varios en puntos críticos, llamémosle así, de los edificios, para usarlo como un complemento a la hora de obtener mayor precisión en la localización del individuo, concretamente, y ser capaces de realmente darle una respuesta lo más eficiente posible a la hora de cómo escapar o de dónde se encontraba en general para cualquier tipo de servicio. Y lo bueno es que a nosotros concretamente sí, lo que es una solución muy barata y que permite un cierto nivel de identificación con bastante precisión. Normalmente lo que tenemos hecho, o sea, además, es un algoritmo que lo que hacemos es que permite, digamos así, a través de un sistema de entrenamiento, intentar ajustar la precisión que obtenemos con la combinación de todos los distintos tipos de sensores que tenga disponible, en este caso, el móvil, ¿no? Fundamentalmente. Pero, en concreto, a nosotros nos ha funcionado bastante bien y, de hecho, pues una de las ideas que estamos viendo es intentar un poco extender más bien la cobertura que tenemos con los Bluetooth Low Energy, porque también nos pasaba lo mismo que comentan ustedes, y en este caso que muchas veces los alumnos no utilizan la Wi-Fi sencillamente porque entran con el plan que ya tienen desde la calle, ¿no? Es decir, no tienen por qué arrancar, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que sí que es una solución bastante interesante, pero al final nuestra idea es que tú puedas tener, lo que utilizamos es un mecanismo que utiliza todos los mecanismos que tengas disponibles, es decir, desde operadora, Wi-Fi, Bluetooth Low Energy, GPS, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y lo que hacemos es, cogemos todas las señales, intentamos identificar la que está más adecuada en ese momento, la que da mayor precisión, y entonces esa es la que nos sirve para proveer la identificación. O sea, no hacemos una única, sino que es una integración de todas las señales en una sola gestión. Muchas gracias, Antonio. Otro tema que quería comentar también es que he visto en algunas soluciones y que estábamos buscando, y a lo mejor integrándolo de esta manera podríamos tenerlo, es colocar un botón de emergencia o incluso dos botones de emergencia. Exacto. ¿Sí me escuchas? Sí. En la aplicación, ¿no? También con las mismas, de tal manera que cuando el estudiante presiona el botón de emergencia,
el botón de emergencia de rutas de escape, en ese momento se conecta con la fuente de información más cercana y le envía la ruta de emergencia, la ruta más cercana, la mejor ruta. Aquí no está permanentemente compartiendo su ubicación. Exactamente. Eso lo hemos hecho además con un sistema, no sé si has visto, que bueno, que cuando tú apretas dos o tres veces el botón de encendido, puedes conectar con un servicio de ese estilo. Sí, tenemos un botón de emergencia justamente que hace eso. Y ni siquiera tienes que tener encendido el móvil, sino que apretando el botón de encendido, lanzas la aplicación y puedes mandar tu posición. Exactamente. Eso se pensó para otro tipo de escenario diferente, pero que sí, eso es una solución perfectamente viable. Perfecto, muchas gracias. Nada. Gracias, Jorge. Tenemos también una petición de una pregunta de Ernesto Chinker desde Argentina. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, Antonio. Bueno, muchas felicitaciones, realmente muy completo lo que han hecho. Y me surgían, bueno, te hago cuatro preguntas, pero las hago breves, ¿sí? Fíjate las que puedas responder. Porque he visto que muchas, permiten mejorar la experiencia de los usuarios y también hacer un uso más eficiente de los recursos de la universidad. Ahí en el segundo punto veía que, que tenían algunos porcentajes de ahorro. La pregunta es si han hecho algún análisis de retorno de inversión o de alguna forma, pensando en las universidades, ¿cómo se financia? O sea, ¿se han hecho un tipo de estudio de cómo se podrían financiar estos proyectos dentro de una universidad y si dentro de ese tipo de financiamiento podría ser el ahorro y en cuánto tiempo? Esa es la primera pregunta. La segunda, respecto de la fiabilidad que han tenido como experiencia de la plataforma. O sea, veías, por ejemplo, el caso de las aulas activas, que parecían súper interesantes, pero también a mí me metía en la cabeza, si eso fallaba no le funcionaba absolutamente nada al docente, ¿no? Entonces, ¿qué experiencia tenían y cómo están manejando el tema de la fiabilidad y la disponibilidad de los recursos que manejan? Tercera, si más allá de que no lo he visto a nivel implementado, pero si están pensando cómo pueden estas campus inteligentes, aumentar la inteligencia, la inteligencia he visto como capacidad para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje o los procesos de investigación. Si han visto algún caso de uso que les parezca que podrían mejorar más que la gestión de servicios, concretamente esos procesos. Y la última breve, si puedes, es respecto del uso de Smart City, de trasladar la experiencia a la ciudad. He visto muchas veces que los modelos que proponen son como entre una asociación entre universidad, gobierno y empresas de telecomunicaciones. Si ustedes también de experiencia han visto esos modelos, parece que hay otro tipo de asociaciones más potentes, etcétera. Bueno, muchas gracias, espero que puedas responder. Sí, te respondo. Todas mejor, si no, no importa. Sí, no, todas, te puedo responder rápido a todas. Primero, rápido, retorno de inversión. Sí, hemos hecho algunos estudios, no un estudio global de todas las verticales. Por ejemplo, si es un estudio de vertical para la eficacia energética y para temas de iluminación. De hecho, para ver el tema de retorno. Entonces, normalmente, te digo así a grosso modo, lo que teníamos hecho un estudio de que sobre 5 años aproximadamente podemos conseguir un retorno de inversión para el tema de la gestión de la eficacia de los edificios, básicamente. Con los niveles que te digo antes de un incremento, de una reducción de un 20-25% en los costes de energía de los edificios, en ese sentido. Sí, hay, te digo, lo que no hemos hecho es un escenario global para todo un campus, sino que sobre todo lo hemos centrado en temas de verticales. Respecto a lo del al tema de lo de educación o aprendizaje, es uno de los aspectos que ahora mismo se quieren trabajar. Es decir, hay un proyecto ahora mismo de la Universidad de Murcia que se llama de transformación digital, donde uno de los objetivos es recuperar información de funcionamiento, en este caso de eficacia en la gestión de la formación, para intentar mejorar y ayudar al estudiante
en las formas de aprender y de poder responder ante nuevos retos en ese sentido, ¿no? La idea al final ahí también es un poco monitorizar, pues sobre todo a partir de la plataforma de campus virtual, el tipo de interacción, cuánto entra, con qué hace, qué deja de hacer, tiempo de respuesta, etcétera, para ser capaz un poco de procesar toda esa información y ser capaz de dar recomendaciones tanto al profesor como al alumno sobre mejoras en el proceso de aprendizaje, ¿no? Respecto a la última pregunta de las ciudades, normalmente, en este caso de aquí, te digo, el éxito que hemos tenido nosotros y en colaboraciones con otros ha sido sobre todo en la colaboración universidad y ayuntamiento, municipalidad, sobre todo en la identificación de lo que son los pliegos, si queremos llamarle así, las necesidades de la ciudad. Es decir, encuentro una ciudad, los responsables de la ciudad, le es muy difícil cambiar la mecánica interna y por lo tanto necesitan, en este caso, o es mejor que alguien de fuera les asesore y les ayude a la hora de identificar todos esos cambios, ¿no? Posteriormente, una vez que él se ha sacado el concurso, pues lo que ahora sucede es que el concurso ese se lo ha llevado, en este caso, una empresa, una operadora, combinación de hecho es una asociación entre una operadora y una empresa de provisión de servicios, ¿no? Y ellos son los que están desplegando. Y ahí la universidad lo que está haciendo es hacer la parte de consultoría técnica y evaluación de la ejecución. O sea, volvemos otra vez a estar en la fase, digamos así, de monitorizar cómo se están realizando las cosas acorde a lo que es el desarrollo. Yo creo que esa conexión es la que fundamentalmente es la que da mayor juego, porque de alguna forma nosotros somos agente independiente en cierta medida y podemos darle recomendaciones que de alguna otra forma pues una empresa externa a lo mejor pues no podría realizar, ¿no? Y lo que se me olvidó es la segunda pregunta ahora mismo. La de disponibilidad, la de si poner toda la inteligencia en... Exactamente, correcto, sí, verdad, la disponibilidad. Que digo, además que eso me acordé porque esa me gusta que me haga esa pregunta, porque básicamente, además Tomás lo sabe, estamos justamente ahora mismo en el escenario donde estamos intentando justamente hacer una evolución de la solución del Smart Campus con la parte que tiene que ver con mejorar la capacidad de inteligencia y de interacción entre los distintos subsistemas. Es decir, queremos analizar cómo impacta, por ejemplo, la movilidad en el campus a los usos y consumos, por ejemplo, de ciertos tipos de recursos, ¿no? O cómo afecta al medio ambiente. Y todo eso, la idea es que ese proceso se haga a partir de análisis de los datos que podemos obtener de los distintos subsistemas y el procesamiento a partir de una plataforma de Big Data, fundamentalmente, que nos dé recomendaciones en ese sentido. Muchas gracias. De nada. Tomás, estás con... Perdón. Muchas gracias, Antonio. Tenemos algunas preguntas, ya son más concretas, incluso personales, que te las pondremos por correo electrónico. Ahí en la última slide está tu correo, por si alguien se quiere dirigir. Exactamente. Cuestiones más técnicas. Y ya cortamos nuestro webinar. Como siempre, de verdad, gracias, Antonio, por la presentación. Gracias a todos por la asistencia. Y le cedo la palabra a Susana, que suele cerrar bastante mejor que yo. Muchas gracias, Tomás. Bueno, lo que yo quería comentarles es que les enviaremos un correo a todos con el enlace a la URL a la grabación del webinar. Y si el Antonio Escarmeta nos da material, el PowerPoint que ha facilitado, pues también se lo facilitaremos en ese correo. Y además, también quería comentarles que el próximo webinar que tenemos es dentro de nada, unas semanitas, el 6 de noviembre, y es sobre estrategias de implantación de la administración digital en las universidades. Están todos invitados a asistir al mismo y están las inscripciones abiertas. También le enviaremos en ese correo el enlace para que puedan inscribirse. Susana, por cierto, en las últimas preguntas dentro del chat hay algunas referentes a la grabación de un webinar de ciberseguridad. Sí, aprendizaje digital, quien lo dice. Le voy a contestar ahora, pero bueno, quería comentar que la semana pasada no hubo ningún webinar de ciberseguridad, ahora mismo están todos subidos. No sé si se refiere al próximo webinar que tenemos más adelante. El mes que viene tenemos dos webinars más, aparte del que he comentado, uno de ellos es de ciberseguridad y otro de blockchain. Y quizá no sé si se referirá a ese, pero vamos, en principio están todos subidos ya. Vale, gracias. Hasta luego, Susana. Adiós a todos. Hasta luego. Gracias.
Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias.